Y entonces, espera, no acabes con él, un momento. Así, para un momento. Vale, ahí he hecho el Ocean. Y ahí hasta el Neuma. Si es con los básicos, pero dependiendo de qué habilidad tengas, te hace uno o te hace el otro. Y espérate, ¿y dónde está el de esto de para ver el orden? ¿Qué es eso? Tenía Usia y Neuma, pero bueno, sí, ahora con Furina pues está todo en un solo personaje. No, pero se va a activar. Espérate, porque esto no es juntar, ¿no? Sí, hombre, es como aquel, ¿no? Digo yo que sí. Para que llegue a los tres, porque si no, no llega. Y se supone que llega. Bueno, pues ya tenemos otro. No debería. Entonces me falta una, ¿no? O tengo que mover esta un pelín para que pille las dos. Cachis. Ah, pues sí, qué bien. Lo hemos activado. La mayoría de los caracteres se borraron. Solo se puede leer Rocío 3. Recoger. ¿Esta gota de agua será el tesoro? No parece ser el tesoro. Paimon piensa lo mismo. Al fin y al cabo, fue demasiado fácil conseguirla. ¿Qué será entonces? Quizás sea el objeto clave para reprimir al rey demonio. ¿Qué rey demonio? Yo ya me he perdido. ¿Qué? Entonces seríamos los culpables de una gran catástrofe. Rápido, díjala dónde estaba. Ojalá no sea demasiado tarde. Se acabó. El rey demonio se liberó. ¿El rey demonio? Melusina. ¡Qué susto! Resultó ser una melusina. ¿Qué haces por aquí? Llave. ¿Qué llave? ¿Esta gota de agua es una llave? Pasif. ¿Quieres decir que esta gota de agua es pasif? Melusina. Paimon no se entera de nada. ¿Esta gota de agua es una melusina? Paimon está muy perdida. ¿No se supone que tú eres una melusina? Pasif. ¿Que tú eres pasif? ¿O que te llamas pasif? Espera, Paimon se confundiría todavía más con tus respuestas. Paimon ha decidido que te llamará Pasif, ¿de acuerdo? Melusina. Charmed, ¿qué hacemos? Paimon no la comprende en absoluto. ¿Qué está diciendo? Puedes comprender lo que decimos, ¿no? Pasif. Esta gota de agua es una llave, ¿verdad? Pasif. No eres humana. ¿Correcto?
¿Pasif? De verdad. ¿Y hoy en qué idioma estoy hablando? Yo es que cada día esto es de verdad. Que si bichurlio, que si ladrando, que si esto es... Oye, tampoco te pongas a insultarnos. No soy humana, ¿no? ¿Me alucina? Espera, Paimon no entiende. Pasif significa afirmación y melusina significa negación, ¿verdad? Pasif, pasif. Así que no te llamas Pasif. Disculpa, Paimon, por equivocarse con tu nombre. Pasif, gustar. ¿Te gusta este nombre? Pasif. Genial, te llamaremos así. Paimon es Paimon y esta es Charmed. Es un placer conocerte. Paimon nunca había visto una melusina como tú. Paimon, Pasif. Charmed, Pasif. Erinias, melusina. ¿Negar? ¿Erinias? ¿Algo ha sucedido en las Erinias? Erinias, melusina ahora. Pasif, Erinias, proteger. Las Erinias están en peligro en estos momentos, ¿por eso quieres protegerlas? Paimon, Charmed, Erinias, boom, boom. Esta vez has dicho 5 palabras. ¿Quieres que Paimon y Charmed hagan boom, boom en las Erinias? Melusina, ¿quieres que te ayudemos? Pasif. Así que nos pides ayuda. Menos mal. Sería muy difícil si de verdad tuviéramos que hacer boom boom en las Erinias. Boom boom, boom boom. ¿Y cómo le ayudamos? Llave, 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 cantidad. ¿Y qué más? ¿Cuántas llaves hay? Llave, llave, llave. ¿Tres llaves? Pasif. Llave, senda civícola. Sur. Llave, manantial. Norte. Llave, sauce llorón. Este. ¿Con qué se refería a eso? Paimon va a notarlo. Hay 3 llaves en total. Una en la senda silvícola del sur, otra en el manantial del norte y otra donde el sauce llorón del este. ¿Correcto? Llave, 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 plaza. Oeste. De verdad. ¿Hay 3 llaves más en la plaza del oeste? ¿Hay que ir a la plaza después de conseguir las 3 llaves? Paimon, melusina, Charmed, Pasif. Oye. Pasif, deja de decir esas cosas que hacen que Charmed parezca más inteligente que Paimon. Que quede claro que Paimon es igual de inteligente que Charmed. En fin, hasta ahora ya tenemos una llave. Solo hay que conseguir las otras 2. Erinias, melusina, Pasif, proteger. No te preocupes, aunque no sabemos qué ocurre, te ayudaremos a proteger las Erinias. Paimon quiere añadir un detalle más, Pasif. Si alguna vez te encuentras con algo dorado redondo y que nadie quiera... o con algún cofre que parezca valioso, no dudes en avisarnos de inmediato. Paimon siempre pensando en lo suyo. Pasif se toca la cabeza como si lo hubiera entendido, da 2 saltitos de alegría y se va apresuradamente. Vaya, salió disparada, parece muy urgente. Charmed, ¿vamos ahora a buscar las otras 2 llaves? ¡Qué remedio! Cuando sale el cartelito... Espérate, que aquí hay muchas cosas. Se nota que aquí ni me había metido, ¿eh? Se nota. A ver, yo diría que ahora sí, ¿no? Creo. Efectivamente. Así que, antes de activar más cositas, vamos a seguir con la misión. Bien, otra llave más. Ya solo falta por encontrar la última. Llave, llave, Pasif. Pasif, ¿cómo apareciste tan de repente?
Sin rastro, así. De acuerdo. Eres la melusina más especial que Paimon ha visto. Por cierto, que Paimon recuerde, la mayoría de las melusinas viven en la corte de Fontaine o en la aldea espumarina. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Corte de Fontaine? ¿Aldea espumarina? Pareces muy confusa. ¿No has oído hablar de estos dos nombres? Corte de Fontaine, melusina. Aldea espumarina, melusina. Erinias, pasig, hogar. ¿Esos ojos? No son como el resto de melusinas, ¿no? Erinias, pasig, proteger. Espera, ¿dices que este es tu hogar? ¿Estás protegiendo tu hogar? Pasig. Pero, ¿no es la aldea espumarina el hogar de las melusinas? Claro, qué raro. ¿Acaso hay melusinas nacidas en otros sitios? Tampoco parece que haya otras melusinas por aquí. Pasig, ¿vives aquí sola? ¿Sola? ¿Melusina? ¿Aquel invitado, Pasig? ¿Aquel invitado? ¿Hay un invitado? ¿Qué invitado? ¿Aquel invitado? Paimon, Paimon, Charmed, Charmed, aquel invitado, aquel invitado. ¿Quién es aquel invitado? Pasig, ¿no querrás decir que, al igual que Paimon se llama Paimon, aquel invitado se llama aquel invitado? ¿Pasig? Paimon lo sabía. ¿Ves cómo Paimon es súper inteligente? ¡Qué nombre tan alucinante! ¿Aquel invitado? ¿Pasig? ¿Conocimiento? ¡Bum, bum! ¿Quieres decir que aquel invitado te ayudó a aprender nuevos conocimientos? ¿Pasig? ¡Muchos! ¿Lenguaje? ¿Sabiduría? ¡Muchos! A Paimon le parece que tampoco fue para tanto. ¿Pasig? ¿Aquel invitado proteger? ¡Bum, bum! ¿Él también te está ayudando a proteger este lugar? Melusina, ¿tú le estás ayudando a proteger este sitio? ¿Pasig? Así que es eso. ¿Quién es aquel invitado? ¿Por qué te pidió que le ayudaras a proteger este sitio? Además, ¿es verdad que sucedió algo malo aquí? ¿Borraron los caracteres inscritos sobre la estela de piedra que vimos antes? También vimos mucha contaminación. ¿Podrían ser los enemigos? Curiosa Paimon, Pasig. Pero tiempo, no mucho. Llave, 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 plaza oeste, bum, 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 bum. Nos apresuraremos. Paimon, Pasig, Charmed, Pasig. Parece que no queda mucho tiempo. Por suerte ya tenemos dos llaves. Démonos prisa en conseguir la tercera. Bucear sí que se puede bucear. Y no puedo eliminar eso. Tiene que ser con el calamar a la fuerza, ¿no? Y no hay calamar aquí, así que... espera, ¿y eso? Que ahí había un... Pero, ¿y esto? ¡No! Para. Un momento, ¿y con su propio ataque? Sí, vamos solo. Así sí se puede. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora sí que puedo... ¡Ay! No me digas que se quita eso. No, no. ¿Qué había ahí detrás? ¡Mira! Hay un dragarto al lado del altar. ¿Estará dormido? Vayamos con cuidado. No, no sé yo si tiene pinta de dormir. ¿Por qué? ¿No hay ninguna llave aquí?
¿Acaso ya habían activado este altar? ¿Será que alguien ya se llevó la llave? Me están gruñendo. ¡Oh, no! ¡El dragarto se ha despertado! ¡Corramos! ¿Cómo que corramos? El dragarto que duerme junto al altar se despierta sacudiéndose, mostrando unos ojos que emanan furia y maldad. Se apresuran a nadar hacia la orilla, pero él los persigue de cerca. Dragarto enfurecido. ¡Ay! Susto que me ha dado. Sí que está enfurecido. ¡Melusina! Pasif, ¿qué haces aquí? Aléjate de ese dragarto. Es muy peligroso. Amable Paimon, Pasif. Peligro, Melusina. Pasif extiende la mano y acaricia la cabeza del dragarto enfurecido que agacha la cabeza dócilmente. Abre la boca, escupe una gota de agua cristalina y entonces se gira para meterse de nuevo en el agua. Es la llave. Estaba escondida dentro de la boca del dragarto. ¿Cómo es posible que nos la haya entregado sin oponer resistencia? Cosa azul, cosa buena, llave, proteger. ¿Con cosa azul? ¿Se refiere a ese dragarto? Pasif, ¿eres amiga de ese dragarto? ¿Te está ayudando a proteger las llaves? Pasif. Cosa morada, arrebatar la llave. Cosa azul, desmayarse. Cosa morada, ¿y esa cosa quién es? Cosa morada, cosa mala. Cosa azul, Paimon. Charmed, cosas buenas. Paimon siente que intenta salvarnos, aunque sea de una forma un poco rara. ¿Un poco? Cosa morada, muy mala. Erinias, muy Melusina. ¿Quieres decir que la cosa morada es la que está amenazando la isla? Menos mal que ya tenemos las llaves. Paimon, Charmed, Pasif, pero... Llave, llave, plaza oeste. Ya lo sabemos, no te apresures, Pasif. Ahora vamos a la plaza del oeste. ¿Y cuál es la...? Llave, estatua, llave, estatua, llave, estatua. ¿Estás diciendo que pongamos las llaves dentro de las estatuas? Eso podría funcionar. Tres llaves para tres estatuas. ¿Lo intentamos? ¿Qué sucederá después de poner las llaves en su lugar? Puerta abrirse. Abrir la puerta. ¿Puerta? ¿Dónde? ¿Qué hay detrás de la puerta? Raíces, erinias muy profundas. ¿La puerta guía hasta las raíces de las erinias? Pasif, tú sabes muchas cosas. Pasif, proteger. ¿Hay algo más que necesitamos saber? Habla de información. Cuanto más mejor, cuanto más sepamos, más seguridad tendremos. ¿Información? ¿Información? Pasif, información mucha. Genial. Erinias, información mucha. Mucha información. Información. Corrientes de agua, muchas. Muchas corrientes de agua. Corrientes de agua. ¿Aquel invitado? Muchos. ¿Qué? ¿Muchos aquel invitado? Espera, no te comprendo. ¿Qué quieres decir con muchos aquel invitado? ¿Aquel invitado conoce la magia de duplicación? Melusina. Corrientes de agua, aquel invitado, probar. Maldad, aquel invitado sentir. ¿Probar la maldad que hay en las corrientes de agua? Desde luego que hay gustos para todo. ¿Aquel invitado es capaz de capturar la información de las corrientes de agua? Pasif. Sauce llorón, coleccionar. Senda caliginosa, tratar. Manantial, enviar. Raíces, corrientes de agua, centro. ¿Las erinias son el centro de la información? ¿Estás diciendo que todas las erinias son el sistema de información de aquel invitado y que puede percibir las cosas malvadas a través del mismo? Inteligente Paimon, inteligente Charmed, Pasif. Pero, ¿qué clase de persona se cree que es aquel invitado? Fontaine, aquel invitado proteger, pero aquel invitado muy ocupado. Cosa morada, ir hacia raíces escondidas, cosa morada destruir raíces escondidas. Pasif. Observar a escondidas, Pasif, borrar estela a escondidas. ¿Fuiste tú quien borró la inscripción de la estela? ¿Lo hiciste para detener a ese tipo? Pasif, pero...
Cosa Morada todavía irá a raíces. Cosa Morada muy habilidosa. ¿Encontró otro camino? Pasif. Parece que no es fácil lidiar con ese tipo. Si se destruyen las raíces, el sistema de información dejará de funcionar y la capacidad de percepción de aquel invitado se debilitará. Pasif, responsabilidad. Pasif, proteger. Charmed, boom boom. Paimon, boom boom. Charmed, no podemos esperar más. Tenemos que boom boom ya mismo. Pasif, abre ya la puerta. Genial, vamos. Yo, de la mitad, no me he enterado, ¿eh? De verdad. Boom, boom. Muy bien. La mayoría de los caracteres se muestran emborronados. Apenas se puede reconocer vagamente el rocío canta en la senda silvícola caliginosa. ¿Y aquí pone lo mismo? Se ha borrado por completo, no hay contenido legible. Aquí ya no pone nada. ¿Y aquí? Absolutamente nada. ¡Ojo! Pasaje secreto. Ya, ya. ¿Qué es esto? Uy, un cofre lujoso, me gusta. Espérate que igual me hace falta eso. Esto. Algo hay que romper. ¿Qué hay que romper? No lo sé. Uy, un hidróculos, me sirve. ¡Hombre! Efectivamente, aquí estaba. El último teletransporte que faltaba. Raíces, raíces. Por fin llegamos. Hay mucha contaminación aquí. Aunque no se vea nadie por aquí cerca, Paimon puede sentir una especie de maldad que le resulta familiar. Sauce llorón, raíces. ¿Así que estas son las raíces de ese árbol gigante? Paimon ya lo entiende todo. Por eso ese árbol gigante que vimos parecía marchito. Porque depende del estado de sus raíces. Raíces, melusina. Charmed, eliminemos primero la contaminación de esta zona. Paimon cree que es lo que está dañando las raíces. Gran detective, Paimon. ¿Y por qué no unos perritos también? Dije sí. Uy. Se puede saber por qué. Ay, 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 accidente, accidente, accidente. A ver, el perrito está molestando, ¿eh? ¿Dónde está el perro? ¿Hay más?
Esto va a ser duro. Hay demasiada contaminación que eliminar. Pasif, boom boom. Pasif coloca su mano sobre tu vientre y comienzas a notar una agradable sensación de calidez proveniente de su palma. Parece como si alguna de tus habilidades se hubiera fortalecido. Pasif, cansada. ¿Qué hiciste, Pasif? Charmed, ahora te ves más radiante. Pues sí que nos ha dado poder. Ay. ¿Qué accidentes podemos tener igualmente? Por fin nos deshicimos de la contaminación. Paimon no sabía que Pasif tuviera habilidades tan maravillosas. Ahora... ¡Espera! ¡El suelo está brillando! Es una formación sobrenatural. ¡Wow! Han aparecido sabuesos acechadores. Cosa morada. No te preocupes, Pasif. Te protegeremos. Espera. ¿A dónde vas, Pasif? ¡No corras! Este lugar es muy peligroso. Así que la cosa morada eran los perritos... Ojo con los accidentes. Accidente. Ah, que nos ayuda el dragarto. Oh, no me había fijado. Vamos a tener un accidente en breve. Por fin acabamos con ellos. Había toda una manada de sabuesos acechadores. Charmed, ¿estás bien? Todavía podría seguir dando tundas durante un día entero. Y Paimon está convencida de que estás alardeando. Parece que las raíces se están recuperando. Entonces el problema ya ha quedado resuelto, ¿no? Pero, ¿qué acaba de suceder? Un dragarto viene a ayudarnos y de repente Pasif desaparece. Oye, Pasif, ¿estás aquí? ¿Nos escuchas? Vaya, parece que desapareció de verdad. Esa melusina guarda muchos secretos. Realmente es una melusina muy misteriosa. Aunque Paimon en realidad no tenía pensado exigirle una recompensa, es muy raro que se haya esfumado así como así. ¿El qué te parece tan raro? Pues, es tan raro como si tu comida preferida de repente viniera un día y te dijera: nuestra relación acaba aquí. Pues sí que raro, sí. Y triste. Bueno, así es como se siente Paimon ahora, pero... ¿Será que Pasif está herida? Se la veía muy cansada. Podemos buscarla en los alrededores. Sí, Paimon también piensa que hay que encontrarla. No podemos abandonarla a su suerte. Espera, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Está subiendo? Espérate, que no había inspeccionado yo todavía bien la zona, ¿eh? Ni un hidrocruz cerca.
¡Mira, qué bonito es! ¡Oh, no! La corriente nos ha arrastrado hasta la superficie y todavía no hemos encontrado a Pasif. No te preocupes, seguro que Pasif sabe nadar. Tienes razón. ¡Wow! Mira ese árbol tan grande. ¡Qué hermosura! Este es su aspecto original. Seguro que Pasif le alegraría mucho verlo. Damon, Pasif, Charmed, Pasif. ¿Pasif? ¡Qué bien! ¿A dónde te fuiste? Estábamos muy preocupadas por ti. Sin rastro, Pasif. Cofre, Pasif. ¿Estos son cofres? ¿Fuiste a buscar cofres? Pasif, Pasif, pero dorado, redondo, Melusina. ¿No encontraste moras? No hay problema. Con estos cofres tenemos más que de sobra. ¡Qué Melusina tan adorable! Se ha acordado de lo que mencionó Paimon. Mil gracias. ¿Gracias? Gracias significa Pasif. Paimon, gracias. Charmed, gracias. Paimon, cosa buena. Charmed, cosa buena. Pasif, cosa buena. Charmed, ¿vendremos a visitar a Pasif cuando el tiempo nos lo permita? Le enseñaremos más palabras, al igual que aquel invitado. Pasif. Pasif, ¿te parece bien que volvamos a visitarte en el futuro para pasar un rato juntas? Oye, ¿ha desaparecido otra vez? Pasif, ¿sin rastro? ¡Qué asombrosa! Paimon nunca había conocido a una melusina como ella. Aunque en realidad, más que una melusina, parece una hadita silvestre. Quizás sí es como ha conseguido seguirle la pista a esa cosa morada. Pasif, adiós. Si hay una próxima vez, te enseñaremos a despedirte como debe ser. Bueno, a ver, espérate. No vaya a ser que ahora sea cuando dice esta acaba, pero ahora empieza otra. Parece que no, vale. Pues no era tan, 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 tan larga como yo me temía, ¿eh? Por suerte. Uy, espérate que tenemos lo grito y todo. Conoce a cierto espíritu misterioso de las Erinias, Semnai sin sombra. Curioso logro. A ver. Aquí, justo aquí, tenemos a Pasif, que parece que nos está esperando con otro cofre. Paimon, Charmed. Wow, pero si es Pasif, qué alegría verte. ¿Qué haces aquí? Pasif, trabajar. Pasif, cansada. Pasif, tumbarse. ¿Dices que estabas trabajando? Ramas silvícolas, ramas silvícolas. Muy perder. ¿Ramas silvícolas? ¿Qué es eso? Ramas silvícolas, información. Sauce llorón, coleccionar. Senda caliginosa, tratar. Manantial, enviar. Ramas silvícolas, información de senda caliginosa. ¿Te refieres a alguna información sobre la senda silvícola caliginosa? Pasif. Ramas silvícolas, muy perder. Muy muchos lugares. Pasif, buscar. Pasif, cansada. Pasif, comer. Pasif, tumbarse. Ramas silvícolas, no muy muchas, pero cofres muy muchos. Me interesa, me interesa. Gracias, Paimon. Gracias, Charmed. Tomar. ¿Nos encontraste otro cofre? Pasif, cofre, tesoro, flores, brillante, dulce, muy mucho. ¡Wow! ¿Encontraste todas esas cosas? ¡Qué buena eres, Pasif! Nos da un poco de vergüenza aceptar estas cosas como si nada, pero podemos hacer un intercambio. ¿Intercambio? Claro, somos amigas y las amigas intercambian la bondad con más bondad. Así que te ayudaremos a buscar esas ramas silvícolas y te las cambiaremos por otras cosas. ¿Te parece bien? También podemos darte comida. Cierto, debe de ser muy duro para Pasif estar sola por aquí, así que le ayudaremos a encontrar comida. ¿Comida? ¿Marealgas, Pasif? ¿Te gusta comer marealgas? Marealga, 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 marealga.
¿Comes marealgas 5 veces al día? ¿O comes 5 marealgas en cada comida? Sea como sea, wow, a Paimon le pareces que hasta comes más que ella. ¿Y qué hay de las ramas silvícolas, Pasif? ¿Las encontraremos en la senda silvícola caliginosa? Me alucina. Ramas silvícolas muy perder, muy muchos lugares, muy erinias. ¿Las ramas silvícolas están por toda erinias? Inteligente Charmed, Pasif. Senda caliginosa, ver flores, ramas silvícolas y también flores. Ramas silvícolas, ramas silvícolas, ramas silvícolas, ramas silvícolas, ramas silvícolas, ramas silvícolas, cantidad. Vaya forma de decir 6 ramas silvícolas. Paimon ya lo entendió. En los lugares donde hay ramas silvícolas crecen unas flores igual que las de la senda silvícola caliginosa. Y en total hay 6 lugares, ¿cierto? Inteligente Paimon, Pasif. Ahora sí lo entendemos. Bueno, Pasif, tú descansa y deja esto en nuestras manos. Paimon, Charmed, cosas buenas. Así que cuidado, cuidado, Pasif. Bueno, y para variar, vamos a ahorrar tiempo. Y Sorbito, resulta que esas 6 ramas silvícolas ya las tenemos, obtenidas, como bien nos ha dicho, por distintos puntos de la nueva zona, realizando distintos desafíos. Paimon, Charmed, hemos traído ramas silvícolas. Ramas silvícolas, ramas silvícolas, Pasif. Paimon no entiende para qué sirven estas ramas silvícolas, pero Pasif parece muy contenta. Ramas silvícolas muy útiles. Aquel invitado muy útil. ¿Es algo que necesita aquel invitado? Pasif, ramas silvícolas, información. Gracias, Paimon. Gracias, Charmed. Tesoros, tomar. He traído marealgas. Marealga, 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 intercambio. ¿Esto? Gota de rocío primigenio. ¿Esto para qué es? Esto tiene que ser también de misión o algo, ¿no? Una gota de rocío cristalina que flota en las aguas del Condado Morte. Es diferente de otras creaciones de agua pura, como si fuera una conglomeración aún más impoluta y primordial de energía elemental. Vale, ¿y para qué sirve? Porque para algo digo yo que servirá, ¿no? Ay, mira, te vende, qué bien me hubiese ido esto hace tiempo, ¿eh? ¿Y qué pasa si le compras todo? Bueno, pues ya no tiene nada. Gracias, Charmed. Gracias, Marealga. Pasif. Cofre, tesoro, melusina. Pasif, ¿no hemos terminado ya de cambiar tus cosas? Pasif, salir. Pasif, buscar. No importa si no tienes nada. Sí, podemos darte directamente marealgas. Melusina. Paimon, una amiga. Buena. Charmed, amiga. Buena. Así que, intercambiar. Está bien. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, Pasif? ¿No será esto un adiós, no? Ah, ¿Dios? Sí, Paimon se pregunta si volveremos a vernos alguna vez más. Adiós es una palabra que se usa para despedirse. Cierto, dijimos que te enseñaríamos a decir adiós, Pasif. ¿Qué tal si lo intentas? Ah, ¿Dios? ¿No entiendes lo que significa? A ver cómo te lo puede explicar Paimon. Es algo así como un intercambio, como intercambiar un mañana por otro. Si tú nos das un poquito de tu mañana y nosotras te damos un poquito del nuestro, podemos vernos otra vez. ¿Y bien? ¿Lo entiendes ahora? Mañana, intercambiar, mañana, Pasif. ¡Wow! Parece que lo has entendido. Entonces nosotras nos vamos despidiendo. Nos vemos pronto. Adiós, Pasif. Adiós. Adiós, Charmed. Adiós, Paimon. Y ojito, porque tenemos otro logro por aquí, el mañana por el mañana. Enseña a Pasifa a decir adiós. Y ahora sí.
Nos despedimos ya.